Mi nombre es Iván Guevara, soy abogado. Okay, so my name is Graham Walker. I was born in Edinburgh. I grew up in Cambridge, the University City of Cambridge, and then in Harrow, where you see me now. My father taught at this school for 20 years, and I went to school here. And now I teach. One day a week, I teach cello at Harrow. My name is Dunya, and I come from Russia. And I was born in St. Petersburg. I have a very varied life, actually. Very extreme in the things that I do. Bueno, siempre he tenido como esa vida un poco doble. Siempre estuvo la música y siempre muy apreciada por aquellos que pertenecían al otro mundo. Curiosamente, muchos de los profesores que tuve de piano consideraban que la música colombiana no era algo admisible dentro del plan que tenían para mí, porque consideraban que de alguna manera o dañaba la disciplina o la técnica. Hoy en día pienso que eso no tiene ningún sentido, pues, porque para tocar la música latina y la colombiana andina tradicional se necesita tener control del instrumento y poderlo interpretar de una manera consistente con cualquiera de esas técnicas. Bueno, yo soy profesor de música, de ensamble de música colombiana, música andina colombiana, en La Javeriana. Llevo ya como casi 3 años dirigiendo ensambles de música andina colombiana. My name's Lizzie Ball. I was born in Sheffield, which is in the north of England. Been living in London for about 8 years now. Take time. So? There are over half of the school, so that's 400 or so boys, play musical instruments. There are orchestras, there are choirs, there are concerts every week. It's a really big and important part of the school life. And of course, I was coming here from the age of 13 when I was a boy here, and it's lovely to still be part of it as a teacher. Desde hace un poco más de 10 años empezamos el grupo clásico latino. Graham Walker en Cambridge, y desde entonces hemos establecido este ensamble de música que mezcla música latinoamericana con un grupo de corte de música clásica. Y yo soy el pianista. I'm the cellist of Clásico Latino. Faber Eduardo Grajales, tiplista, ¿sí? Tiplista guión compositor. Violinist and sometimes a vocalist. I hope that I bring something different. Cuando me vine a Inglaterra a hacer estudios de maestría ya como abogado, después de haber trabajado en Colombia, me encontré en este país, en Inglaterra, de repente con un ambiente cultural increíble. Lo que mis antiguos mentores consideraban que era tal vez no bueno para mi propia disciplina musical y formación, aquí ese era un género completo. La única ventaja que yo tenía frente a toda esa gente era que pues ellos sabrían mucha música clásica, pero del pasillo del bambuco pocón. Y allí fue donde me dijeron, ¿por qué no tocas con alguien del college, alguien inglés? Ahí fue cuando me encontré con Graham Walker. Graham is a very, as I said, very intelligent and very talented person. And I remember when he was a boy here, he was not only exceptionally good in music, but he was excellent in mathematics and other academic subjects. When I was growing up, my family was super, super classical. I grew up singing in church choirs. I sang Polyphony by Palestrina. Anything later than about, you know, 1920 was not considered worth listening to. So my
whole upbringing, musically speaking, was entirely classical. And then I went on to the Royal Academy to study cello, Baroque cello, so I learned to play Handel and Bach and Mozart and Beethoven. I mean, I must have known that South America existed as a continent, but I'd never heard of the samba or let alone the bambuco. Un día me lo crucé en un pasillo del college. Decidí decirle de frente. And he stopped me one day and said, "Did I want to try playing Latin American music?" And I was a little apprehensive because it was so far outside my experience. Y ahí es donde entra todo el experimento de la música como un lenguaje universal. So I went along and I played a pasillo. I played a tango with him, and he explained some of the music. Entonces él me decía, pero ¿cómo son las dinámicas de esta canción? Y entonces yo simplemente tuve que decirle, bueno, ¿tú has estado alguna vez enamorado? ¿Cómo son tus emociones? Y él me miraba un poco aterrado, como diciendo, ¿esto qué tiene que ver con el ensayo? And it was a really eye-opening experience because you had to take yourself completely beyond what's written on the page to find directly the soul of the music, the feeling behind the music, in order to be able to bring it to life. Y yo tuve que explicarle canción por canción que tenía mucho que ver porque la música latina de alguna manera representa con las armonías los sentimientos de una cultura y unas raíces. Well, there are two major difficulties that somebody of my sort of background has performing music from Latin America. Yo luego le puse la partitura de La Gata Golosa y él la intentó contar como un vals tradicional, obviamente se quedaba medio tiempo al final de cada compás. The first is to free yourself from what's on the page, to put that to one side. And yes, of course, that's your guide, that's where you start. But then to make your own performance out of it, to be free musically enough. De lo que se trataba era ser consistente con el sentimiento detrás de la canción, que era algo nuevo para él. Yo pienso que ahí había dos etapas. La primera, cuando se empezó el grupo en Cambridge, muy bonito, eso, y en el lugar menos pensado, reencontrarme yo mismo con mis raíces. Luego, cuando nos vinimos a Londres, que fue entrar en esta escena artística y musical de un centro cultural tan grande como Londres, como lo es Londres en Europa, y luego entrar a volver a Colombia ya como grupo establecido inglés que toca la música del lugar. Bonita consentida, colgada del cielo. That was the first real test of our arrangements of the work that we were doing, because it was 900 or 1,000 people, mostly the vast majority of Colombians, and we were playing a lot of Colombian music. And Graham and I always worry. We're like, oh God, you know, we're English and playing their music. Maybe we've got the wrong notes, or maybe the rhythm's a bit wrong in this. But you know, en Ginebra o uno o se consolida o se muere. Y la primera salida de ese escenario fue, no hay palabras ni mías ni de ellos para describirla, porque la gente en Colombia no solo nos recompensó con los aplausos, sino que era una respuesta no solo de admiración, sino casi emocional. Después de haber hecho dos visitas a ese festival con un éxito rotundo, yo pensé, es la oportunidad de traer un pedacito de todo eso que hemos vivido en Colombia a este foro donde todo comenzó. Y fue invitar a un grupo de amigos de nuestro grupo que hemos hecho a lo largo de este proceso y hacer un disco memorable en los estudios de Abbey Road. Mucho trabajo de logística, tratando de cuadrar que todo el grupo invitado pudiera llegar a tiempo y al mismo tiempo haciendo los arreglos. Y el antes de ese antes era no saber si nos iban a dar el espacio en el estudio. Ese estudio pues tiene tanta demanda que sea lujo escoger a quién le dan un espacio que se abrió en determinado lugar del calendario y a quién no. Claramente había unos invitados que habíamos visto en otros momentos en Colombia, y había también el mundo nuestro de aquí, y los encerramos todos en el estudio de Abbey Road por un fin de semana. So
Son las 9 de la mañana. Estamos a punto de comenzar nuestra sesión. Ya está el equipo técnico en el estudio número 2. Tenemos mucha expectativa. Hay un poco de tensión en el ambiente. Lo que sí me genera es emoción de pensar que vamos a estar en el mismo lugar donde se gestaron obras tan famosas y música tan que hoy día hace parte del repertorio universal. Aquí, de aquí salieron Robbie Williams, Spice Girls, Rolling Stones y los Beatles, obviamente. Estamos muy emocionados y bueno, con la atención propia de hacer un momento que va a estar grabado en la vida artística de todos. Este es nuestro momento de dejar nuestra huella y traer nuestra música para que sea también así mismo considerada como un género que merece hacer parte del repertorio de la música universal. Estamos esperándonos a nuestros invitados especiales. Andrés Cepeda, que va a hacer una colaboración muy especial con nosotros en este disco. El coro de St. John's College, Cambridge, que va a hacer una colaboración con él, muy importante, con nosotros, con Clásico Latino, para grabar dos boleros de autores colombianos. Faber Grajales ya está aquí, de hecho, en el estudio. Acabo de llegar para tocar el tiple, la primera vez que va a venir un tiple a Abbey Road. Y está Sebastián Laverde, percusionista colombiano, muy joven, muy talentoso. Wilmer Cifontes, percusionista venezolano. Emma Smith, que es, toca el bajo, el contrabajo, y ella es escocesa, pero toca la música latinoamericana muy bien. Y bueno, obviamente, el grupo central de Clásico Latino, Graham Walker, Elizabeth Ball, Dunia Lavrova. Y también, obviamente, vamos a tener a una cantante invitada que es griega, que es Irini Tornesaki, que viene mañana a grabar. Y, en fin, es un grupo muy especial que estamos invitando a esta sesión histórica de grabación de música colombiana y latinoamericana en los estudios de Abbey Road de Londres. Todo eso va a ser como una preparación, ¿no? Con una cantidad de ingredientes dentro de una olla, que eso, algo bueno va a salir de ahí. Y bueno, esperamos tener una gran sesión. Aquí vamos. Un momento muy mágico fue entrar al estudio por primera vez, sentir como ese olor especial que tiene ese estudio de Abbey Road. Es, no sé, es como una madera rancia, no sé, tiene un olor especial. Y el ingeniero asistente me dijo, ese es el piano con el que se ha grabado clásicos como Hey Jude y Let It Be. Y me lo abrieron y dije, bueno, ahora esto es nuestro por 2 días. El estudio como tal, o sea, el Abbey Road como tal, ¡guau! Me parece increíble yo poderme sentar allá a tocar tiple. Siento como muy abierto a ver qué va a pasar y qué se va a percibir en esos estudios. And it's a really beautiful studio to play in as a string player. It's a beautiful acoustic. E integrar a Dunia, a Lizzie, a Bimbi, a Harriet en un arreglo para hacer canciones latinas. Pues, y luego integrar todo eso dentro de un programa muy estricto de grabación. Que así como puede salir bien, puede ser una cosa donde termine uno maltratando los estilos de cada mundo. All the work that we've done over the preceding sort of 12, 13 years since we formed the group, the work that we've done for the previous 6 months, I've been writing arrangements. La presión de tener que ser eficiente en el tiempo, porque teníamos un programa muy largo para grabar. I've written 2 songs, one called Usted and the other one, Moliendo Café, and they're really different, they're very contrasting. Usted is kind of very emotional, very beautiful ballad, and Moliendo Café is like a big party, it's like a you know, salsa kind of really fun piece. Me mata ver lo que sé. I think the challenge for me always is flicking from a sort of classical mindset to a Latin one. So rhythms have to be felt much more than looked at and interpreted exactly. Esta fusión de todas estas culturas fue una cosa muy, muy especial. He estado trabajando hace mucho tiempo tratando de hacer lo mismo, tratando de incorporar nuestra cultura. Es muy emocionante estar en
por decirlo así, en la meca de la música, la historia que está asentada aquí en este edificio, pues hace que venir a trabajar y que el espacio tenga pues una carga muy especial y una energía muy particular. El hecho de poder cantar con la gente, con los integrantes del coro de St. John's, hace para mí un hito en mi carrera. Es una institución completa en lo que a coros y a música vocal se refiere. La fusión que se va a dar es una cosa que ellos nunca han intentado antes, obviamente yo tampoco. Y eso nos demuestra una vez más que todo lo que se está generando a nivel mundial en la música tiene que ver precisamente con eso, con sincretismo, con fusión, con la combinación de diferentes culturas y de diferentes maneras de hacer la música. I always make sure I understand the lyrics I'm singing. So if I can't understand something, I will look it up because I really like to know what I'm talking about and connect with it and give the emotion. The mixing of that, the two kind of halves of my life, bringing them together like that. And then I had to stand up and conduct them, which was wonderful. But for me, if it's what you see on the page is not exactly what it's meant to sound like. And I guess the biggest challenge is to let go of the traditional, of your way of learning things. It's very different to learning Mozart or Beethoven or Brahms. It feels really liberating to play that music, actually. It feels great not to worry about certain things. It's really fun. It's like a party, this album. We have like as many songs with as many different artists as possible. We're basically having a party in Abbey Road and inviting all our favourite artists to join in. I'm still struggling to process the sort of emotional impact that it had. El riesgo valió la pena porque pusimos un grupo de gente que realmente se entendió a nivel humano, pero también se entendió a nivel musical, muchos de ellos sin necesariamente hablar el idioma, tener la misma formación. Y nuevamente se prueba el hecho de que la música así es el idioma universal. La misma manera como Graham y yo nos encontramos al puro comienzo, casi que por accidente, pero fue un encuentro de dos mundos, dos culturas, con una gran coincidencia en lo humano. Él con un corazón frío inglés, pero que él mismo dice que ahora está dispuesto a dejarse derretir por la música nuestra. Y yo dispuesto como a, de alguna manera, servir de puente para que haya un canal de comunicación entre ambos mundos. Pues lo logramos hacer. Una experiencia en general pues maravillosa. Fue un grupo que estuvo tan compacto que para muchos a nivel humano ha sido como una oportunidad de hacer nuevos amigos y además de ser una oportunidad de hacer música de una forma distinta. Creo que fue, es un esfuerzo que valió la pena tanto para los que participaron en el proyecto, como para mí personalmente y sobre todo para la música.